porque hoy nos están acompañando Jorman, Laura y Salomé. 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 No sigas jugando que ya estamos grabando. No, chicos, es que yo no estoy jugando, estoy haciendo algo más interesante. ¿Qué está haciendo? Estoy leyendo un libro. Ajá. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata? Es una chica que vive como en un Capitolio. Y como en una comunidad. Sí, entonces cada año se realizan unos juegos y se llaman pues los Juegos del Hambre. Entonces, de esos capítulos pues participan de a dos personas, una pareja. Entonces, por ejemplo, solamente puede ganar una persona. Entonces, ¿y qué pasa con el resto? Ya mueren o por hambre o las pruebas que les ponen o cosas así. Ah, qué interesante, Salomé. Sí, pero como yo apenas me lo estoy empezando a leer, no sé qué sigue. Pero muchachos, porque yo me tomé también la tarea de si a algunos compañeros les gusta leer. Y además, cuando estaba allá, me encontré a una escritora que escribe libros y nos dio unos temas muy interesantes. Mejor vamos a ver nuestra primera nota. Hola amigos de Mi Parche, espero que estén muy bien en el día de hoy, porque hoy me encuentro en la Casa de la Cultura y además vamos a esperar la opinión de algunos compañeros sobre la lectura. Además, tenemos una compañera muy especial que escribe maravillosas historias y conoce muy bien lo buenísimo que es leer. Para mí, como niña, llegar primero a los libros ha sido descubrir el mundo, ha sido llegar a diferentes experiencias, experiencias fantásticas, maravillosas, conocer a otras personas, me han ayudado los libros. ¿Y te gusta leer? Sí. ¿Y qué tipo de libros lees? La Bella y la Bestia y otros. Muchos de diferentes géneros. No, sí. ¿Y por ejemplo, como cuáles? Como La Bella y la Bestia, Los Tres Pelos de Oro del Diablo. ¿Los qué? Los Tres Pelos de Oro del Diablo. ¿Qué? Yo nunca había oído ese libro. Sí, está en un libro de esos. ¿Y de qué se trata? No, el muchacho que va y le pide la mano de la hija del rey. El rey le dice que si le trae los tres pelos de oro del diablo, él se la da antes. ¿Y te gusta leer? Sí. ¿Y qué tipo de género lees? Todos. ¿Y qué libro lees? ¿Te has leído? La Bella y la Bestia, Dorothy. Y muchos más. Pero si apenas se va a comenzar a leer, ¿qué libros son recomendables? Bueno, en las bibliotecas públicas encontramos muchos libros. Hay un autor que se llama Anthony Brown, es de mis favoritos. Los chicos pueden acercarse a los libros fácilmente por sus imágenes. Anthony Brown especialmente usa ilustraciones muy cercanas a los animales, especialmente a los simios, y tiene un juego muy divertido con las imágenes. ¿Y en qué te aporta la lectura? No, en ortografía, mejor ortografía, y uno aprende más a leer y uno imagina pues más sueños, más cosas. En la ortografía, en su desarrollo, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. A veces la comprensión lectora. Aprender mucho, y entre uno más aprende, más inteligente se vuelve. Pues sí, eso sí tiene toda la razón. Muchas gracias. Y ya sabemos qué opinan algunos compañeros, y además, de parte mía, a mí también me gusta leer. Por ejemplo, me he leído Inferno, La Ley del... ¡Ay, ya se me olvidó el nombre! Pero nos vemos en una próxima. ¡Chao! Y chicos, viendo la opinión de estos amigos, pues al fin y al cabo es muy interesante leer. Además, pues por ejemplo, Jorman, que casi no lee, hasta que
usted no encuentre un libro que verdaderamente le guste, no va a coger como que la pasión por la lectura. Porque a mí no me gusta leer nada porque no, pues no hay libros que me llamen la atención. Pero es que en el mundo hay tantos libros y los puedes coger. Por ejemplo, yo me hago la pregunta, ¿usted cuántos libros se ha leído? Pues, o sea, a mí antes no me gustaba leer. Y después, pues, yo no sé, a mí me gustó la lectura y seguí leyendo y pues sí. ¿Y qué? ¿Y fuera de los Juegos del Hambre, cuáles se ha leído? Me estoy leyendo, por ejemplo, Los Juegos del Hambre, que apenas lo estoy empezando a leer. Me estoy leyendo Mente sin Edad y Cuerpo sin Mente, algo así. No me acuerdo bien cómo se llama. No me acuerdo bien el nombre. ¿Y Laura, cuál libro se está leyendo? En estos momentos yo me estoy leyendo Inferno. Ay, que ese libro es muy bueno porque es... ¿Qué? Inferno. No Infierno, Inferno. Ah. ¿Y usted, Jorman? No, yo me estoy leyendo ahí uno desde el principio. Pero es que Jorman... A ver, este desde el inicio de año que dijeron en el colegio que nos iban a hacer las horas de lectura, se estaba leyendo que es que Juan Salvador Gaviota. Ay, ese libro que tiene como... 50 páginas, Jorman. Ajá, y la profesora quisque, Jorman, no ha cambiado el libro. Y él quisque, no, yo no he encontrado el libro y para acabar de observar no lo he terminado de leer. Ay, no, Dios. Me aburre mucho leer. Pero hay una pregunta referente a este tema, porque mejor no vamos a ver la pregunta sorpresa. Veamos qué tanto sabes de escritores de cuentos famosos. ¿Quién es el autor de Pinocho? A. Los hermanos Grimm. B. Carlo Collodi. C. Leonardo DiCaprio. Te recomiendo que pienses bien y sigue parchado con nuestro programa para que al final conozcas la respuesta correcta. Muchachos, ¿y ustedes qué opinan de la pregunta? Dime, Salo. Pues yo no sé cuál es. No sabe cuál es. Yo creo que es la B. Pues... No, ¿cómo es que la B? Un señor ahí, un escritor ahí, pero yo pienso que es la C, porque Leonardo DiCaprio es un actor, pero también puede escribir un libro, nunca sabe. ¿Puede ser la C? Sí, también. Pero mira que hay algunos personajes que se han salido de los cuentos. Entonces mejor, porque no vamos a ver. ¡Hola! Yo soy Dorothy. ¿Ustedes han visto al Mago de Oz? Es que un tornado no me trajo hasta aquí. Necesitamos encontrarlo rapidísimo. ¿A quién estamos buscando? Ya había preguntado esto. ¡Uf! Ay, ay, ay. Lo siento. Es que soy un descerebrado. ¿Saben lo que es ser un descerebrado? La verdad, yo no sé. Pero me lo han dicho tantas veces. Ah. ¿De qué les estaba hablando? Yo soy el león. ¿Quiénes son ustedes? Lo siento, pero todo me da miedo. Pero es bonito conocer nuevas personas. ¡Ah! Soy el hombre de hojalata. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Ay, hombre, y hojalata, debes de tratar bien a las personas que nos están viendo porque es que eres demasiado duro. Bueno, lo intentaré por todos ustedes. Pero es que no tengo corazón. Y mi cara no es que sea muy agradable. Pero yo sé que todos ustedes nos pueden ayudar a buscar el Mago de Oz. ¿Cierto? Porque así podemos solucionar todos nuestros problemas. Hola, yo soy un personaje de un libro, pero no recuerdo de cuál. Les voy a contar mi historia, quizás así me puedan ayudar a volver a mi libro. Bueno, mi padre es el rey Tritón, es el rey del océano, y yo tengo 6 hermanas y soy la menor de todas. Mi mejor amigo es un pececito así de chiquito, se llama Flounder. A mí me encantan las cosas perdidas. Pero una vez, buscando cosas perdidas, cambié mis pies, mi voz por unos pies, para poder estar con el príncipe Eric.
Pero ahora, solo quiero volver a mi hogar. Volver a ver a mi padre y a mis hermanas. Hola, soy Cenicienta. Pero soy muy triste, pero muy triste. Estoy cansada de los maltratos y de las humillaciones de mi madrastra y mis hermanas. Siempre me mandan a lavar la ropa, a tender las camas, a limpiar la chimenea, a limpiar los pisos. Yo estoy muy cansada, pero muy cansada. Pero el príncipe mandó una carta donde nos invita a todos a ir a un baile. Y va a escoger a su esposa. Yo quiero ir, pero no tengo vestidos, no tengo nada. Pero yo quiero ir. Pero allá me sacan del pelo o peor, mi madrastra me mata. Por eso no quiero volver a mi historia. Gretel, las palomas se comieron las migas de pan para volver de nuevo al libro. Gretel, ¿dónde está Gretel? Pero sí sabía que las migas de pan no sirven. Yo sí soy tonto. Ahora, ¿cómo voy a hacer de nuevo para volver a la casa de mi padre y mostrarle todo lo que le quitamos a la bruja? Mejor me voy. Me voy antes de que la bruja venga y me pueda hacer daño. ¡Gretel! Chicos, esta historia está demasiado interesante. Esperemos a que estos personajes encuentren una ayuda. Y hablando de lectura y todo esto, vamos a darle una bienvenida a María José y a Salomé, que nos están acompañando. Hola, yo soy María José. Hola, yo soy la Salomé, la hermana de María José. Y chicos, hablando exactamente de la lectura, María José nos está acompañando en un pequeño ratico, pero nos va a hablar un poquito de la lectura. Y María José, ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta leer o sí? ¿O qué haces? Pues a mí me gusta mucho bailar, pero también leer. Yo leo porque, no sé, eso como que me lleva a imaginar a otro mundo. Eso como que me lleva a otro mundo. Y como que cuando leo, no sé explicarlo, ¿cómo le digo? Pues a lo que va a pasar de, eso. No. ¿Desde cuándo te gusta leer? Desde los 8 años. Ay, muy bueno. ¿Y ella también lee? Sí. ¿Y qué libro se ha leído ella? Cuando mamá perdió la paciencia. Ay, qué linda. Y bueno, y mientras tanto, mientras que María José nos sigue contando la experiencia de los libros y la lectura, vamos a ver el parche creativo. Hola amigos de Mi Parche, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un mini álbum que es muy sencillo de hacer. Vamos a ver cómo se hace. Los materiales son una cartulina de color que ustedes quieran, una regla, un lápiz, unas tijeras, hojas de papel, en este caso estoy utilizando algunos sobrantes, foamy o cualquier, cualquier material que ustedes le quieran agregar para decorar. También vamos a utilizar colbón. Cogeremos nuestra regla y nuestro lápiz y tomaremos en nuestra cartulina. Trazamos 40 centímetros. En esos 40 centímetros dividimos 4 partes, que equivalen a 4 cuadros. Bueno, así nos tendría que haber quedado dividido en 4 partes. Después, en cada cuadro lo dividiremos en 2 partes.
cada cuadro tendrá que medir 12 centímetros. Después cogeremos nuestra regla y cogeremos también un pulsón o algo que nos ayude a trazar nuestras líneas. Vamos a trazar todas las líneas que tengamos. Después cogeremos y doblaremos por la mitad, por esta mitad. Después, este lo llevaremos acá. Marcaremos bien y así nos queda. Pongan atención, lo vamos a doblar en forma de acordeón. Este acá, este por abajo y este acá. Abrimos y cogeremos esta esquinita lo más que puedan y echaremos colbón. Cogeremos nuestras hojas de color y marcaremos los mismos cuadros. Si no, quede largo, le agregaremos un centímetro de más. Ya tenemos uno hecho, me faltan tres más. Como yo tengo cuatro bolsiquitos, tengo que hacer cuatro ojitos. Y el centímetro que les había hablado, con eso lo volvemos y lo medimos, pero ya con la regla individualmente, que sería el mío, sería un centímetro y medio. Ya todo lo tienen, ¿cierto? Eso es para hacer separadores. Bueno, amigos de mi parche, así nos tendría que haber quedado más o menos nuestro mini álbum. Ya saben que en cada cajoncito se metían estas hojitas donde pueden escribir mensajes de lo que ustedes quieran. Y le he puesto este corazoncito así como decoración. Y esta es la parte, la principal, esta es la de atrás. Y bueno, amigos de mi parche, así nos tendría que haber quedado nuestro mini álbum. Espero que les haya gustado esta manualidad del día de hoy. ¡Chao! Majo, y del 1 al 10, ¿cuánto te gusta leer? 10. ¿Mucho más que la danza? Pues sí, con los libros me identifico mucho. ¿Y con cuál libro fue el que te motivó a leer? Pues primero comencé con El Principito. Y entonces después me compraron Cucubato y Pirulita. ¿Qué? Es un libro llamado Cucubato y Pirulita, que es un libro, como le digo, súper divertido. Y como que lo motiva a uno a seguir leyendo, porque uno se imagina las cosas que van a pasar entonces. Se entusiasma más a Y además uno también se identifica con la lectura hablando, escribiendo. ¿Cómo lo hace un compañero? Vamos a ver mejor el parche de Matías. Perdón. De Mateo. Ya saben qué estará pensando Laura. No, mejor vamos a ver el parche de Mateo. Hola amigos de mi parche, yo me llamo Mateo Giraldo y a mí me gusta jugar con mis compañeros. A mí me ha gustado empezar a compartir con mis compañeros desde 4 años. Y cuando tenía plata yo compraba con ellos, o cuando no jugábamos chucha cogía, jugábamos mucho en guardería también y compartíamos mucho y jugábamos. Yo juego con ellos en el descanso y yo no soy tan brusco, pero jugamos mucho y muy bruscos ellos, yo no. Yo para correr, corro mucho, pero yo no soy tan brusco para jugar.
A mí me gusta montar bicicleta y patines, pero por el momento acá no las tengo y me llama mucho la atención. Yo le mando saludos a mis compañeros tercero uno. Yo disfruto mucho con ellos, le mando muchos saludos de mi corazón, que yo ya me voy para el futuro. Amigos de mi parche, yo disfruté de estar con ustedes, yo me voy para otra parte, espero que estén bien. Chao. Pero mire que Mateo no es muy apasionado a la lectura, pero también se identifica jugando, que uno jugando inventa, imagina con los compañeros. Pero además deseémosle suerte porque se fue, ese mismo día se fue para Medellín. O sea que fue un milagro que lo aprovecháramos para grabar. Claro que sí, además uno saliendo a jugar con los amiguitos pues también aprende. Y María José, ¿tú qué libros nos puedes recomendar a nosotros para leer? Pues yo les recomendaría Hey. Es una historia muy linda, tratada de una niña que se le mueren los dos padres y la tía ya no la podía tener más, la llevó a las montañas con el abuelo. Ay, de eso no hay unas caricaturas. Ahí en televisión está la serie, ¿cierto? Sí, pero el libro es más bueno. ¿Y qué más? Ah, también. Ah, no lo trae acá. No, también El inventor de mamá. Ay, yo no sé ese libro. O sea, yo cuando lo estaba leyendo, yo siempre me imaginaba como que sabía que era lo que iba a pasar y como que seguía leyendo y cuando se me acabó, estaba más triste porque ya se había acabado la emoción. Bueno, y vamos a ver en esta semana el parche en la red. Thank you.
dance till the stars don't shine. Mira que este corte es muy bueno y además es muy triste. Sí, pero mire que uno necesariamente no tiene que tener todas las condiciones. Porque, por ejemplo, usted puede tener algún problema, pero de igual modo usted puede tener un talento que nadie va a tener. No, o sea, va a ser algo... No, es que la niña llegó y colocó así la cajita de música y no escuchaba, pues... Y no escuchaba. Pero les cuento, María José se tiene que ir, pero antes nos va a decir un pequeño mensaje. Chicos, por favor, lean, mire que es muy bueno. Háganlo porque ustedes quieren, busquen un libro que, con el cual se identifiquen y bye. Pero nosotros tenemos una pregunta, ¿cierto? Y la tenemos que resolver. Entonces, para no quedarnos con esta duda, vamos a ver la respuesta sorpresa. Ahora prepárate para descubrir la verdad. ¿Quién es el autor de Pinocho? A. Los hermanos Grimm. B. Carlo Collodi. C. Leonardo DiCaprio. La respuesta correcta es la B. Carlo Collodi, el autor de Pinocho, pero en realidad no es un cuento, sino un libro completo, no muy grande, donde cuenta todas las aventuras de Pinocho. Así que de ver alguna película es mucho mejor conocer el verdadero libro, para descubrir las verdades de este personaje. Hola, una pregunta, ¿han visto a mi padre Gepetto? Ay, es que verán, hoy iba para la escuela, pero como soy tan desobediente, me volé. Y el hada buena me ha castigado, siempre que digo una mentira me crece la nariz. Pero yo no digo mentiras, uy. Bueno, pocas, uy. Bueno, me tengo que ir. Mi padre está desesperado por mí. Y mi nariz se saldrá de control. ¡Chao! ¡Eh! Yo que sí, yo la dije que era la B. Ay, pues perdón. No, pues, ¿cómo le decimos? ¿El rey de la literatura o qué? Y eso que no le gusta leer. ¿Quién sabe de dónde sacó eso? No, por Dios. No, lo investigo en internet. Sí, pilla. Ah. Y chicos, ya que nuestra compañera María José se fue, exactamente se tuvo que ir ligero porque fue la ganadora del Festival de la Literatura Infantil. Pues le deseamos mucha suerte a María José. Y si ven que uno leyendo puede hacer muchas cosas. Mire que ella empezó leyendo y ahora ya escribe cuentos. Sí, además uno necesariamente no tiene que ser mayor para uno... ser un escritor, porque por ejemplo uno así a la edad pues pequeña uno puede ir creando historias y así. Y chicos, lamentablemente se nos acabó nuestro programa, pero nos podemos ver en una próxima con más de Mi Parche. ¡Chao!